Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto seguir aquí contigo trabajando. Y bueno, como ya te diste cuenta en el eh, título del video, pues vamos a ver la, en la sección de preregistro. Vamos con la siguiente sección que tenemos que llenar, que es la opción 4, y es una muy importante porque son las opciones educativas. Recuerda, todo esto lo estamos haciendo en una simulación. Tienes que meter tus propios datos, tienes que ir a la página del ComiPEMS. Nosotros solamente te estamos ofreciendo una guía que te sirve para. Bueno, antes de llenarla, pues, tú puedas tener una claridad de cómo se hace esto, ¿OK? Bueno, pues, vamos a mostrarla para que te quede aquí, ya sabes, muy claro. Te vas a la página de ComiPEMS, nos vamos directamente a la sección de pre-registro. Te van a pedir ahí tu folio. Bueno, pues, le, le damos el, el folio que nos solicitan y colocamos la, la fecha de nacimiento. Ya sabes el formato que tú tienes que manejar. Y listo, estamos dentro. Bueno, ahí está. Como ya sabes, llenamos la tercera en el video anterior, vámonos con opciones educativas. Nos pide otra vez el folio, lo llenas y estamos dentro. Esta parte es muy, muy importante, esta, esta sección, porque eh, la forma en la que esto va a quedar lleno va a representar lo que tú eh, pues estás eligiendo. Es muy, muy importante. Vamos a mover esto, ok. Ahí lo dejamos, no lo vamos a mover más. Okay. Bien, viene la clave aquí de la, de la opción, aquí la sección de la escuela, aquí viene la demanda y aquí viene la institución. Observa lo que nos dicen. Antes de capturar las opciones educativas, es, es indispensable que leas detenidamente el instructivo, donde se listan todos los planteles y especialidades. Consultarle la página eh, ciento. Eh, 67, perdón, a las 130, de las cuales podrás seleccionar tus preferencias. Y bueno, ahí nos pide que estemos atentos con nuestras familias. Eh, para la selección de tus preferencias, considera lo siguiente. Anota solo las opciones en las que estés dispuesto a inscribirte y ordena las de mayor a menor grado de preferencia. Considera las recomendaciones de las páginas 28 a la 30 del instructivo. Ojo. ¿Vale? Todo eso está en el instructivo. Ahorita vamos a verlo. Aquí quiero, bueno, hacerte el comentario, hacer la pausa, porque es súper importante el momento en el que tú vas, pues, a llenar toda esta información. Si nosotros no las tenemos eh, listas, no estás eh, puntual, pues podemos tener ahí una eh, dificultad en pensar qué es una escuela a la que yo quiero, una institución y al final del día pues voy y veo que es completamente otra. Entonces, aquí también quiero hacer énfasis que no te dejes llevar por los comentarios que los amigos, que la me queda que mis amigas se van para acá, que mis amigos van a esta otra escuela. No, ten mucho mucho cuidado para que pues no ocurra una dificultad al momento de que seleccionas y después digas, "No, esa no era lo que yo quería." No, fíjate bien. Y ahí, ponle toda tu atención, tenemos sesiones de orientación eh, vocacional. Venos, mira nuestros videos para que te puedan, te podamos ayudar. ¿Ok? Entonces, regresando a esta parte, tenemos aquí el, eh, vamos a dejarlo aquí y ahí lo dejamos ya fijo. Entonces, te decía, aquí nos pide la clave. Para eso nos vamos a eh, la parte de instructivo. El instructivo lo bajas también de la propia página del Comipem. Acá la tenemos donde dice información. Del concurso y aquí está instructivo. Ahí está. Viajamos rápidamente a la página. Aquí te lo comentaba en la parte de arriba. Página 67 a 130. Entonces, aquí está. Aquí están las claves precisamente que nos marca como de opción. Y aquí tú tienes que revisar todas las escuelas. Tienes que fijarte muy bien en cada una de estas. Eh, pues, primero, dónde se ubican, dónde están y las especialidades que muchas de ellas ya eh, tienen, para que en tu caso, pues, la puedas tomar, la puedas seleccionar y sea de tu, pues, de tu agrado, ¿ok? Observa que eh, la situación aquí te va a ir marcando, pues, los aspirantes por lugar disponible en 2022. Fíjate cuántos había, ¿okay? Acá, bueno, todavía no tenemos esos datos, porque se está, estamos en la nueva, esas inician apenas, entonces no hay tanto problema. Vamos aquí, mira está la UNAM, con Alep, Tejeti, en fin, etcétera. Aquí vienen varias, vienen ordenadas, eh, los planteles, vienen su clave. Entonces, tú lo vas a escribir, lo vas a, a llenar directamente. Por ejemplo, vamos nosotros a ocupar esta, la 150-5300. Vamos a ponerla, 150. Perdón, aquí. 50, 53, 00. Y, a ver, creo que aquí me equivoqué. Es 150, 53, ah, perdóname, es I. Ojo con eso. I, 5, 0, 53, 00. Ok, bueno, aquí ya nos dice, ojo con esos avisos. Cuando estamos seleccionando una eh, opción, Recuerda que tenemos los casos de la UNAMI y del POLI que tienen diferentes características y, pues, diferentes necesidades. Entonces, aquí te dice: al seleccionar esto, debes tomar en cuenta que la UNAMI y el POLI exigen promedio mínimo de 7. O sea, que si vienes más abajo, pues ya no es una opción. ¿Sale? Eh, ¿Cuántas opciones puedo llenar? De hecho, acá arriba, dice: anota, solo las opciones en las que estés dispuesto a inscribirte. O sea, si tú llenas por llenar, pues no es propiamente adecuado. Y también es importante que tú elijas las que realmente vas a buscar ingresar y pelear por ellas preparándote. ¿Ok? Eh, para aumentar la probabilidad de ser asignado en alguna opción, anota el número mayor de opciones de tu preferencia. O sea, si sí hay que llenarle, pero eh, ya depende de cada quien. Yo te sugiero que te centres muy bien en tus eh, escuelas las que tú gustas y después algunas que estén cercanas como una segunda eh, opción, como una segunda posibilidad en caso de no, pues alcanzar. ¿Sale? Entonces, bueno, eh, aquí nos hace el, la recomendación. Recuerda que nadie puede obligarte a seleccionar un número mínimo de opciones. Sin embargo, por los resultados de los concursos anteriores, te recomendamos que sean eh, más de 10. Entonces, bueno, tú aquí vas a llenar. Es una recomendación, ¿sale? No es algo... Pues que tenga que ser a fuerza. Ahí tú puedes ponerle tu estrategia. Seguramente, si tienes amigos o amigas, pues va a haber comentarios. Hazle así, hazle así, llénale de esta manera. En fin, lo importante es que te prepares adecuadamente. Vámonos con la siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, esta U60. A ver, que la copié mal. U60. A ver, U60700 ahí está y bueno en esta simulación que estamos aquí haciendo eh, vamos a pensar que tú eliges tus 10 y nos dice aquí pues también nos da la opción de ver eh, opciones te dirige a, pues por eh, mapa para que ubiques más o menos están esto realmente es una buena ayuda para ver por dónde andan o abre tu google directamente tu google maps y ahí ya te das cuenta eh, pues si te queda lejos o cerca Voy a darle en esa simulación guardado el listado de opciones, ¿sale? Recuerda que tú puedes elegir tus opciones directamente y van a quedar listas, ¿ok? Esta parte es muy importante porque ya con eso tus opciones pues habrán quedado ya definidas. Y bueno, pues esta es una simulación, como te dije, en tu caso llena perfectamente, dedícale todo el tiempo necesario porque son las opciones ya que, por las cuales tú vas a competir y vas a luchar. ¿Ok? Te recuerdo, aquí están todas nuestras redes sociales, por favor síguenos, suscríbete, dale like, comparte este video con más personas para que se puedan enterar de cómo es esto y como te dije, ve las simulaciones que hacemos antes de hacerla tú misma porque ya te da una idea. Y ese es el método que utilizamos para enseñarte. Estate pendiente porque ahorita estamos, como ya sabes, preparándote para el examen con un contenido preliminar y después viene el bueno porque nos vamos a meter de lleno con la guía. Bueno. Pues dale like, suscríbete, activa la campana. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.